Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pasen un día hermoso. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual, como sabrán, salió el día de hoy Shanks. Ya, bueno, no salió, mejor dicho, mostraron el tráiler de cómo es el personaje y todo. Y bueno, la verdad, tengo que ser sincero, los vi una vez y después no quise verlo de nuevo porque quería verlo acá bien cómodamente en mi casa y todo. Quería verlo también con ustedes, reaccionar un poquito más que nada al personaje. No vi ni los trades, no vi nada. La verdad, no quise ver mucho del personaje porque quería sorprenderme más que nada viendo acá en el directo, ¿no? Acá viéndolo con ustedes. Pero de igual forma, en sí, yo ya lo vi el tráiler, tengo que admitir que lo vi. Pero bueno, acá vamos a analizar un poquito más a detalle. Quiero verlo un poquito más a fondo, que apenas lo vi, como les comenté. Y bueno, comentar, les voy a comentar un poquito a ver lo que opino, qué me parece. Me encantaría también ver lo que opina cada uno de ustedes. Así que puede dejármelo en la caja de comentarios. Y bueno, disculpe, es que no pude traer esta vez sí, no pude traer mi reacción en vivo cuando estaba pasando este anuncio en el directo. Porque lo pasó justo cuando yo ya me estaba yendo. Mismo estaba yéndome en camino al trabajo. Entonces no pude hacerlo. Porque se engancharon a jugar también partidas en el modo de computadora. Así que ahí se alargó bastante. Y bueno, yo ya no pude aguantar más. Y tuve que irme a trabajar. No fue como en el caso de Roblucci. Que ahí sí, en el Roblucci, ahí pude quedarme un poco. Por lo menos a poder visualizar el tráiler, pero bueno, en este caso no pude, pero ahora sí vamos a ver un poquito porque tengo ganas de verlo bien, en buena definición y todo, a este hermoso Shanks. Esperen que le voy a bajar un poco el volumen, por la duda se lo voy a quitar porque no sé si esto tiene copyright o qué, pero bueno, ahí tenemos el, bueno, ahí aparece Barra Blanca. Miren esos píxeles, papá, esos píxeles de Barra Blanca, ahí hermoso, ahí Vicky Mami. A ver cuál otra más. Igual Barra Blanca, podían haber metido una otra versión de Barra Blanca, no sé esa, pero bueno, no está mal. Ahí Kaido híbrido. Y bueno, ahora tenemos acá caminando ahí. Miren los pelos, miren esos pelos, miren estos pelos. Qué detalle, los pelitos esos que tiene ahí Shanks. Bueno, la espada ahí y bueno, ahí sonriendo. Es raro, ¿no? Igualmente ver a Shanks, ahora que estoy pensando. Verle la cara así medio sonriente. Por lo general todos los Shanks que tenemos son con cara enojado. No está mal, un poco para algo diferente, ¿no? Con cara un poquito más feliz de la vida, Shanks ahí. Bueno, los básicos interesantes, la verdad. Interesantes. Lo único, lo que sé que este personaje es un runner. Bueno, ahí tenemos una habilidad. Él queda como un corte para ahí. Y ahí tenemos como un dash. Y acá yo no entendí, hizo tres habilidades, ¿no? Tiene tres habilidades este Shanks. Es que, la verdad, no he visto tries nada, no he visto casi nada. He visto nada más esto. Esto mismo que estoy viendo ahora. Y la verdad está bastante fuerte. Mirá ese Kamusari. Igual es un Kamusari que tiene pinta de ser parecido al de. Al de. Roger. Vamos a verlo un poquito más. Ahí, pero quiero ver los básicos. Los básicos. Quiero verlo un poquito más detallado. Porque está bueno los básicos, la verdad. Está bastante bueno los básicos. Quiero verlo un poquito más mejor los básicos. A ver si. Si el tema es que como es un directo tan largo. Mueves apenitas un momentito y te vas bastante. Bueno, el Splasar es muy parecido. Es exactamente lo mismo que ya vimos. Ya esto se filtró. Y los básicos están. Un dash para adelante. Epa, no está mal los básicos. Son bastante rápidos. Me hace acordar un poquito de los básicos del Shanks azul. Son bastante rápidos. Y bueno, ahí parece que es una misma skill. No sé si la skill 1 o cuál. Es que tira dos ataques. Ok. Y ahí Kid haciendo el ataque. Y bueno, ahí flashback de Vietnam. Y bueno, ahí aparece Roger. Y el Kamusari ahí. Ahora que está rebufeado ese Kamusari. ¿Sabes cómo pega? Mamita. Y el Kamusari ahí, hermoso. Ok, perfecto. Tiene una pinta de estar bastante fuerte. Creo que después mostraron un poco de gameplay. Bueno, está todo en japonés acá. Pero bueno, ahí ya sabemos el tema de que es runner. Y acá te muestra un poco el tema de las habilidades, ¿no? Tiene como tres habilidades que cae acá un. El, como que. O es la misma habilidad, creo, ¿no? Que golpea al piso, me parece. Tiene el que tira como un sablazo para adelante. Y acá como que golpea al piso. Y bueno, acá el. El, ¿cómo es? Ah, el Kamusari, que se fue el nombre. Y acá podemos ver un poquito, vamos a ver esta partida acá, que acá se puede presenciar un poquito más el gameplay, ¿no? Bueno, ahí tenemos la entrada, encima de Marineford. Es raro ver a Shanks así, ¿no? Re happy, re feliz de la vida, el Shanks.
Por general se le ve bastante serio, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Ahí tenemos como corre con la espada para... No, no, es como media onda Sora de Kingdom Hearts. Si alguna vez vieron, jugaron a Kingdom Hearts, ya sabrán de qué hablo. Bueno, ahí capturando la bandera. Corre de una forma diferente a la de Majang's. Y bueno, ahí vamos, podemos presenciarlo ahí corriendo. Tiene el tema del captura la bandera y le vino el estado del haki, ¿no? Sí, parece que sí. A ver, quiero ir para atrás. Parece que sí, le vino el estado. Creo que este estado haki debe estar mucho más bufeado. Los básicos están bastante fuertes, la verdad. De seguramente empuja, en el tercer básico empuja. Creo yo, no sé. Bueno, ahí capturó y salió el estado del haki. Ok. Está bien. Igual es diferente, ¿no? Es como un poquito diferente. Sí, es diferente la animación. Sí. Diferente, diferente al Film Red. Y acá no te lo saca nada, ¿no? Esto lo hicieron súper roto para que no te lo saque nada. Y... Bueno, ahí los básicos. Ok, los básicos ahí. Está bien, está fachera. Esto no lo había visto. Esto no lo había visto. Un poco como corría y todo eso. Está bueno. Me gusta, la verdad. Está bueno. Está fachero. No tiene ni un ataque cargado ahora que veo. No tiene ni un ataque cargado. Ni un básico cargado. Nada de eso. Bueno, si tuviese un básico cargado, le podría hacer mucho counter Rob Lucci. Así que. ¡Epa! ¿Y eso? ¿Samirita? ¿Samira que aparece ahí? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Es como la mira automática. Pero, ¿lo indicó? ¿Lo señaló? Es que no, tampoco te das cuenta, ¿no? Si se lo señala en la pantalla. O es un. Lo señala automático, no sé qué es. A ver. Bueno, ahí le mete la habilidad. Es como que lo deja. No lo deja aturdido, ¿no? Como que lo deja. Hace como, miren, hace como un. Ah, bueno, no, es que me adelanté mucho. No. Digo, me fui para atrás mucho. Epa, ¿qué pasó ahí? Ahí como que lo deja medio como aturdido. Como un momentito aturdido ahí, como que recibe un golpe fuerte. Y después tiene otra vez la habilidad. Mira, acá tenés como un cooldown, se puede ver. Acá presenciar un mini cooldown. Ahora vamos a verlo de nuevo. Tira la habilidad, la skill 2 sería. Y acá habilita un cooldown. Miren, van a haber un cooldown acá. Miren, un cooldown para que tires la otra habilidad. Ok, eso es nuevo. De cooldown de otra habilidad. Y bueno, ahí se te pega. Y ese KO, what? Qué loco ese KO rojo así. No sé qué onda. No sé si es un guayoteo porque dentro de todo Zoro no se recuperó, ¿no? Creo que no se regeneró vida. Me parece que no se regeneró vida. Porque solo viste que luego cuando le sacas cierta cantidad de puntos de vida, se regenera de nuevo. Pero no, ¿no? Creo que lo. Opa, y eso mete anti-heal. Ok. Y por lo que veo, las. Uf, el alcance de las skills está muy fuerte, ¿eh? Este personaje puede ser un runner attacker perfectamente, ¿eh? Me vas a acordar un poquito al Zoro. Al Zorito. A ver si puede capturar la bandera cuando está en el enemigo. Ah, bueno, no, ahí no lo pude ver. Pero vas a acordar un poco Zoro de Egghead. A ver si se mete ahí de ser para capturar la bandera. Dale, pero pisá. Ah, bueno, está. Uy, lo venció, ¿eh? Auden es comunista, KO, ¿eh? No importa si sos inmortal o qué. No importa si sos inmortal. Igual se lo hizo a KO. Ok. Y ahí los básicos. Pero creo que hace. A ver, quiero una cosita. Vamos para atrás. No, tenía ya poco cooldown de la habilidad. Pensé que cada vez que atacaba le bajaba el cooldown de los básicos. Pensé que le bajaba el cooldown de alguna habilidad, pero no, no. Ya tenía poco. Bueno, parece bastante interesante, la verdad. Parece muy interesante. Se te pegó ahí donde está el Zoriño. Capturó la bandera, pero el tema que. Uf, lo que mete con ese Kamusari no tiene nombre. Es una bestia. Bueno, ahí tenía el bufeo, ¿no? Y ahí le va a pegar bastante. Y bueno, mire, epa, captura bastante bien, ¿eh? Muy rápido, no sé si más rápido que Rogelio. No sé, ¿eh? O ahí al par, yo creo que a la par de Rogelio. Va a ser como Roger y Shanks, yo creo que. Imagínense un team de Roger y Shanks. Va a ser una destrucción eso. Roger Runner y Shanks Runner. Yo les comenté que me gustaría un Shanks Runner y bueno, por suerte Bandecito no los dio. Yo les había comentado en el anterior video que era lo que estaba esperando, la verdad. Y bueno, por suerte se dio el caso. Y bueno, acá lo tenemos a Roger Runner, que está bastante bien. Y bueno, el Oden. No, el Oden se queda ahí, ¿viste? No, quiere entrar a la zona, porque si no, si entra a la zona, a ver, que entra a la zona. Ahí entró a la zona. Y acá nos muestra que literalmente te hace que, oh, no importa, Oden. O sea, adiós, Oden, no importa, no sos inmortal, la verdad. La inmortalidad le da igual a este personaje. Imagino que Zoro también debe ser lo mismo. Pero bueno, la verdad, bastante, bastante bueno. Creo que no hay más. Bueno, acá tenemos la imagen, ¿no? La imagen de.
del Splatter que pudimos ver un poquito acá, que se filtró. Ah, bueno, acá podemos ver a Rayleigh y Ben Beckman. Ok, y acá como un haki negro, por lo menos la imagen parece. No se le ve el rojo casi, pero... pero bueno, acá nos dan gemita. Y bueno, esto también se dio, que van a dar las 10 tiradas gratis. Esto ya me lo imaginaba, que también les comenté. Y bueno, después por lo de Steam, unas cuantas gemitas parece ahí. Cosas interesantes. Y en lo último, unas 300 gemas, por lo que pude ver ahí en la publicación. En Twitter, creo que sí, en Twitter. Porque acá el tema es que no me entero de nada. Y bueno, por lo menos pudimos enterarnos que nos van a dar unas cuantas gemas. Que se agradece muchísimo. No sé si por acá o no sé dónde lo publican. Creo que tal vez en Twitter me parece, pero bueno, la verdad, bastante bien, ¿eh? Muy bueno. Yo por suerte tengo unas buenas cantidades de gemas. Vamos a ver si Shanks sale menos de 3000, así puedo llegar perfectamente. Tal vez con las 300 pueda llegar a 3000 y algo de gemas, no lo sé. Vamos a ver también cuántos días va a durar este Shanks y cuántas gemitas nos va a dar Bandaicito. Pero bueno, puede ser que tal vez se pueda llegar. Vamos a ver, espero, yo la verdad deseo tirar por este Shanks. Yo ya quiero tirar, conseguir todas las gemas para tirar por este Shanks. Tiene una pinta de ser brutal, así que, además un personaje runner, me gustan los runners, así que seguramente lo use bastante. Así que bueno, vamos a ver cómo está este Shanks. Déjenme en la caja de comentarios ustedes qué opinan. A mí me gustó, la verdad, las animaciones me gustó bastante. Me resultó un poquito raro la cara de Shanks que estuviese ahí medio sonriendo ahí, pero está bien, está bien, está bastante fachera, la verdad. Hay que admitir que está bastante fachera. Por lo menos a mí me gusta cómo corre, me hace acordar un poquito a Sora de Kingdom Hearts. Bueno, muchos personajes, ¿no? Corren medio así, con la espada apoyada en el hombro, pero bueno, está bastante interesante. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, disculpen que no haya podido traer este video en su momento, cuando estaba en vivo el directo, pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.